Bienvenidos a los parques cibereducativos de San Luis. Esta estrategia busca que los estudiantes del distrito acorten la brecha del acceso digital para beneficiarse y conectarse a Aprendo en Casa. Del mismo modo, disminuir la deserción escolar a causa de la pandemia por la COVID-19. En verdad, nosotros como alcalde venimos trabajando y viendo qué podemos hacer por la educación, qué podemos hacer por nuestros estudiantes del Distrito de San Luis. Y en la presencialidad hicimos muchas actividades y viene la idea, conversando con Mariano, conversando con otros regidores, con la doctora Katia también, viendo qué podíamos hacer para que nuestros maestros no se sientan solos y digan, aquí está la municipalidad, aquí nosotros podemos apoyarte. Y es así que nace la idea de cómo conectar a nuestros estudiantes con el internet y estas redes de Wi-Fi gratuitas que no solamente benefician a los estudiantes, sino a los vecinos también del distrito de San Luis, a las familias que lo necesitan. Muchos estudiantes que no podían entrar al sistema, en este caso de Wi-Fi, y perdían muchas veces en clase. Es así que en una sinergia, en un estudio que hicimos con la directora del hotel, llegamos a determinar esta problemática social y nos toca pues asumir ese compromiso. La iniciativa nació dentro del proyecto de la Mancomunidad Educativa, Juntos por una Mejor Educación, la cual consiste en instalar y configurar las antenas de telecomunicaciones para brindar internet Wi-Fi en los parques del distrito. En la UGEL 07, la educación no para.